Hey, ¿qué onda, Gonzalo? Hola a todos, ya casi empiezo. Estoy checando nada más unas cosas. ¿Qué onda, Diego? Sí, había tomado un pequeño break para hacer otras cosas, pero ya estoy de regreso. Saludos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Yes, that's correct. I'm from Mexico. What's up, man? Okay, I'm almost done. Okay, let's go. Wow, Dubai. Nice. Good morning from Japan. Good morning. Good afternoon from Montreal. No, good evening from Montreal. Hello, guys. So it's been a while since my last stream. So for those of you who are watching me for the first time, I'm just. I just want to remind you guys that this is going to be in Spanish mostly. I have two streams with Pixologic, one in Spanish and one in English. This one is in Spanish, and I'm just going to be talking mostly in Spanish, but feel free to also comment in English if you want to say something or ask or anything. It's okay, don't worry. So yeah. ¿Cómo les va? Bien, bien, también. Mucho trabajo. Voy a continuar trabajando en el cuerpo de este brother. Que todavía le falta, parece como que está cerca, pero como pues la intención es que sí se vea completamente realista. O bastante acercado a algo realista, pues aún les falta bastante trabajo. Con esto no quiero apresurarme, no quiero tomar atajos ni nada, sino realmente lograr el resultado correcto. Hola Giselle, saludos desde Montreal. Hola hasta Brasil. ¿Qué onda? Mucha gente por acá. Que vamos a cambiar al Basic Material para que se vea un poquito más el contraste. Gracias. Sí, ahí va quedando poco a poco. Gracias, gracias. Es tricky porque con la anatomía tienes que llegar a un punto en el que encuentres como un balance. En este caso, la idea que tengo es que se vea lo más realista posible, pero al mismo tiempo que no sea, o sea, que tenga como esa esencia del concept, que se vea, que le haga justicia al concept, ¿no? Que no se vea completamente, porque el concept no es completamente realista. No sé cómo explicarlo, pero voy a intentar. Ah, Kylo, sí, puede ser por la ropa. Un poquito. ¿Qué onda, Brian? Saludos, saludos. ¿Se escucha la música o está muy bajita? Tengo tantita música de fondo, pero no sé si ustedes la escuchen. Y no sé si yo me escucho bien, ¿esté muy muy fuerte el volumen o muy bajito? Así es. Sí, ¿qué onda? Pues de repente streameamos en español, en castellano. Saludos hasta Perú. Ándale, exacto. Lo más realista posible, fiel al concepto original. ¿A cuál artista? ¿El del concept? Viene su nombre, lo puse ahí, no puse el link, pero abajito del concept pueden ver el nombre. Y si lo buscan aparece muy rápido ahí su portafolio. Aleksey Bayura. Saludos hasta Bolivia. ¿Qué onda, Ian? ¿Cómo andas, men? Saludos. Gusto verte por acá. Greetings to Florida. Thanks, man. Ok, voy a intentar dar un poco más de volumen acá a los bíceps, que estaban haciéndose muy estrechos en los bordes, pero sin pasarme. Un poquito el smooth strong. Sí, por eso les pregunto. Tengo música, pero no sé si se escucha. Déjenle, subo un poquito. ¿Se escucha mejor? Que luego a veces me han dicho que no se escucha nada. Ah, perfecto. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo andas? Aquí a estas alturas yo creo que ya es importante como ir quitando la simetría, porque si no después se empieza a ver demasiado artificial. Tiene que tener una cierta naturalidad todo el asunto. Sí, para los que gusten, aquí agréguenme, allá ando en el Face, José Rosales. ¿Qué pasó, Colín? ¿Cómo andas, man? Qué milagro. Es muy difícil saber eso porque a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo decir ok, ya está terminado, porque uno siempre puede seguir agregando cosas Supongo que como, eso es algo como... Con el tiempo vas agarrándole el feeling, ¿no? De cuándo más o menos ya está terminado y cuándo todavía podría seguir agregando cosas. No, no. En este caso estoy haciendo... Empecé desde un base mesh. Entonces aquí tengo el base mesh, lo pueden ver. Está bastante sencillo, no tiene nada así súper interesante, está muy simple la topología. Pero pues está hecho justamente para eso, para ser humanos genéricos. Entonces por eso no tiene como proporciones ni muy marcadas ni nada. Porque este base mesh lo he utilizado para hacer bebés, ancianos, mujeres, hombres, gordos, flacos. Entonces es muy útil que no tenga los rasgos ahí ya de una vez como marcados. Muchas gracias, men. Igualmente, saludos. Aquí voy a... Está muy marcado esta parte del sculpt. Estoy tratando de hacer trazos muy sutiles como para ir rompiendo un poquito nada más la limpieza de esta parte y que se empiece a ver más natural. Las dos cosas, estoy usando, ahí en la pantalla pueden ver el... ¿Cómo se llama? El concept. Y tengo acá un Pure Ref con varias imágenes de referencia anatómica que estoy usando, pero no las tengo puestas en el stream, porque ya serían muchas ventanas, ahí estaría como opacando mucho. Pero con la referencia trato de no copiar mucho, sino tomar lo que me sirva de cada una. ¿Qué onda Level Studios? ¿Cómo andan? Saludos. Vamos a darle un poquito más de cuello. Con los humanos son bastante tricky porque con una cosa que esté demasiado exagerada se nota luego. Entonces es bien fácil echar a perder. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué onda, Juan? Saludos hasta Argentina. ¿Cómo andas? Qué buena onda que anda por acá. Para el cabello con XGen probablemente. Tal vez algunas cosas con Fiber Mesh, la barba y eso probablemente, pero quiero intentar con XGen, es el plan. Sí, aquí está. Lo tengo ahí para que luego, por si alguien quiere checar como los hilos y las preguntas que van saliendo. O saber qué es lo que se pregunta para que entiendan qué es lo que estoy contestando. En general, cuando yo veo streams, es como mucho más útil cuando los artistas hacen eso. O los streamers en general hacen eso. No, la simetría la quitas idealmente cuando ya estás avanzado. Toda la primera parte la trabajas en simetría y ya nada más lo quitas para ir agregando detalles que no se vea completamente simétrico, sobre todo en el centro. Pero, o sea, también es posible aventártelo completamente asimétrico, pero si es para producción, lo más recomendable, por ejemplo, es que esté simétrico al menos en las proporciones y en las medidas. porque eso facilita mucho más para el rig y la animación. Yo, dude. What up? ¿Cómo andas? No, este base mesh es uno que armé hace varios años, parchando diferentes modelos que tenía ahí y le hice una retopo. Entonces, está medio viejo. De hecho, hay varias cosas que quiero cambiarle, que quiero agregarle. Entonces, tal vez algún día lo comparta, pero por lo pronto está como incompletón. Pero para lo que necesito ahorita funciona. Ahorita volví a activar la simetría tantito. El base mesh como... O sea, el base mesh tal cual como menos de un día. Pero... Pues o sea, estuve como trabajando lo que iba a retopolizar como una semana más o menos. Disculpen si de repente tomo tanta agua, lo que pasa es que está haciendo muchísimo calor por acá. Y... está rarísimo el clima. ¿Qué onda, Isra? Acá en Montreal no hay, bueno, nos acabamos de mudar a un nuevo depa. Mi roomie y yo, y no tenemos aire acondicionado. Yo no pensé que fuera a hacer tanto calor por acá. Entonces se pone bien divertido. Sí podrías poner la simetría en un layer, pero no pasa nada si no lo... O sea, mientras no sea como una simetría así, como algo así, tan supermarcado, no pasa nada. Aquí lo que trato es de tener un balance entre espérenme. Se me fue lo que le estaba diciendo. Perdón. Era algo de un balance, pero ya no me acuerdo. Which one? Yo, what's up, Chandra? Which one, man? Ah, yeah, it's the Restream app, it's called. And the guys from Pixologic have synced the Twitch, YouTube, and Facebook accounts. So we're seeing all the comments from the three feeds at the same time. The people from Twitch, the people from Facebook, and the people from YouTube, which is pretty cool. I don't have to be switching between windows all the time. Taking a bit of distance to see if it's working. This dude lifts. Thanks, man. Even though it's not gonna be super visible, I just want to work on the base here to adjust later the straps. It had a very thin belly, so I'm just reworking it a little bit. There we go. Hey Alex, what's up? How's it going? Estoy viendo en el concept. Tiene una espalda realmente ancha, entonces quiero reflejar eso. Una de las formas en las que más me gusta trabajar en cuanto a referencias, por ejemplo, es buscarlas más bien al momento. O sea, tener como una base siempre sirve. Pero lo que me he fijado es que de todos modos siempre termino buscando cosas al momento. Entonces, de repente cuando necesito algo, por ejemplo, lo busco usualmente en Google o de repente en alguna otra página si es necesario. Y les voy agregando al Pure Ref. Entonces ahorita estoy buscando una referencia específica. ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo andas? Qué milagro. ¿Qué hice la vida? Y ya estas imágenes las voy agregando acá al Pure Ref. Hey Prashan, don't worry. No, it's just starting. It's gonna be 3 hours. No, I didn't remesh this. It's just a base mesh. For this character, I did use a base mesh. And then I just split into some polygroups to work with. And I'm working the torso part a little bit. Dumdy, thank you. Well, I started working on this guy like 3 or so years ago, but I just left him incomplete, and so I took it back, like dug him from the depths of the hard drive to work on him again. Yeah, it's been a while. Hey Alex, it's a playlist called, and it's in Spotify. It's called No Copyright Sounds, because the Twitch and YouTube algorithms detect the copyrighted music and then they mute it. So it's like a mixture of a lot of copyright-free tracks, and it's pretty chill. They add it constantly, and it's like 20 hours long. So I can just pick different parts of it and just play it. It's pretty cool. Yeah, no worries. You're welcome, man. Why you're laughing, dude? Okay, so this guy has like a massive back. From the reference that I'm using. Ah, no, en español, se me fue. Que tiene una espalda bastante gorda. Bastante choncha. Tiene que soportar todo el peso de sus músculos. Hey, Toby. Depende, pero realmente, o sea, lo ideal sería que no. Si está oculto por la ropa, lo usual es que no se esculpa. Acá en este caso, esta parte está completa todavía porque lo voy a usar para el pantalón Marvelous Designer. Pero no, realmente yo creo que para el modelo de producción final, el que voy a tener ya para sacar UVs y eso, lo voy a cortar por aquí, yo creo. De los brazos y eso yo creo que sí lo voy a dejar, porque si se fijan en el concept, o sea, nada más tiene como las placas en el... ¿Cómo se llama? En los antebrazos. Déjenme prender la luz para que me puedan ver mejor. Yeah, it's... thanks, man. It's actually really tough to find time to work on this type of projects after work, because these types of characters, like realistic for cinematics or whatever, take a lot of time. Like if it's in your spare time, it's usually like months and months. Like for example, I think speaking with other friends and other artists and teachers and mentors, the usual time given for these types of characters for production is around like 10 weeks maybe. So like a full-time job, 10 weeks. So it takes a while. It's not something so quick. Oh, this guy has a massive back. Okay. Let's try and increase the volume a little bit. Y vamos a tratar de hacer la transición aquí como entre los músculos. Que no se vean literal así como las líneas, o sea, el dibujo ahí de los músculos. Sino que medio difuminar el asunto. Pues para anatomía es que todavía sigo aprendiendo, no es como que ya haya terminado de aprender anatomía. Entonces, pues desde que estaba niño, me acuerdo que mis papás me regalaron un libro de anatomía, de figura humana, y otro de animales. Que después ya no sé dónde quedaron, pero estudiaba mucho esos libros y copiaba los diseños. Y entonces, como que desde siempre medio empecé a estudiar anatomía. Y pues todavía sigo estudiando anatomía. Entonces, toda la vida. Aún me falta un chorro. Los consejos que daría como para aprender sería ir al gimnasio. Puede parecer un consejo medio raro, pero ir al gimnasio te ayuda mucho a entender cómo funcionan los músculos desde un punto de vista motriz. Porque, o sea, por ejemplo, yo durante muchos años competí en natación y eso me ayudó mucho también a entender ciertos grupos musculares y pues también me la pasaba viendo gente semidesnuda todos los días. Entonces, como que siento que eso me ayudó un poco. Pero, por ejemplo, ir al gimnasio, luego en las máquinas vienen los aparatos, los grupos musculares y cuáles se trabajan. Y entonces el mismo movimiento te va ayudando como a entender qué está sucediendo en el cuerpo. Eso yo creo que... Y bueno, pues obviamente pues estudiar con libros de anatomía, con referencias de fotos, ver atletas, fisicoculturistas. So his question was like what tips would I give to learn anatomy and how long I've been learning anatomy, and the answer was that I've since I was a kid and I still keep learning, so it's not like I just finished learning everything that there is to know, and that going to the gym or practicing a sport helps a lot with anatomy, because you start to feel the way the muscles work. And in the gym, for example, the machines have like the muscle groups, and you start to like understand better. Hello to Brazil. Oh, cool, congrats, man. Yeah, I'm so happy for you. I also did one of the projects that I'm most proud of. It also was like 7 months, so it's tough, but it's worth it for sure. Hey, saludos. ¿Qué onda? Oh man, for sure, you should definitely go. Like, if you go to the machine section, or like understanding, for example, bench press or bicep curls or overhead press, all of that, what types of muscles, it really, really helps. I think it's really underrated for studying anatomy, like working out, learning about your own body. So these straps are going to be with Marvelous Designer, but still I just like want to sculpt a little bit. ¿Qué onda? Sí, había tomado un break. Viajé a México y tuve unos asuntos. Entonces tomé un pequeño break, pero ya estoy de regreso. Just study the machine. Just go to the gym with a sketchbook and start creeping on people. Yeah, exactly. Like, it's really amazing how much anatomy you learn when working out. Like, actually paying attention to your body. It can be at the gym, it can be swimming, it can be running, it can be like body weight, whatever. Good night, Brasil. Muy bien, ¿qué onda, Marun? Acá andamos. Aquí tratando de que esto se vea más o menos natural. La espaldota. Tiene que soportar todo el peso de los brazos. Qué bien, Nathan, saludos hasta Colombia igual. Si se fijan, aunque pueda parecer como que ya está terminado, quiero tomarme mi tiempo y quiero, o sea, realmente dejarlo súper, súper bien. Entonces no tengo prisa como en... pasar a la siguiente etapa. Hay mucho que le puedo agregar y que quiero como corregir aún. Por ejemplo, cuando daba clases, algo que notaba mucho con mis alumnos era que cuando veían una pieza, o sea, a veces muchas piezas imponen, pero lo que pasa es que no entendemos, se asustaban, o sea, o como que lo veían a veces hasta imposible. Lo que pasa es que vemos la pieza final, pero no vemos todas las horas, entonces... O sea, el artista no es como que se haya tardado nada más 5, 10 o incluso 20 horas. Pues se ha tardado cientos de horas. Entonces simplemente seguir trabajando, Los resultados no se logran luego hacia la primera. Entonces por eso... es importante tener paciencia. Yeah, that one's gonna be tough, man, but, like, better to get a partner, right? So this guy is not like completely lean, it has a little bit of fat. So it's not like super shredded. I'm trying to make the muscles show, but not super artificial or anything. And on a matcap. Sometimes it helps to change the matcaps, that's why I have all of this here. To see how the area is working. Jonathan, definitivamente las manos y el rostro, porque el rostro porque es la parte que más vemos, estamos súper acostumbrados, y las manos porque pues las manos son siempre han sido muy difícil. Tienen una dificultad muy superior al resto. ¿Cómo puedo hacer la piel de dragón? No, la forma en la que estás formulando la pregunta, no hay una respuesta que... O sea, como... Estás formulando la pregunta... buscando una respuesta como que te resuelva todo el asunto así con una sola técnica, y no es así. O sea, usarías un alfa y con ese mismo alfa, o sea, si usas nada más los alfas y te quedas ahí con eso, se va a notar inmediatamente, no va a ser suficiente. Entonces es bien importante que sepas hacer una combinación como de alfas y al mismo tiempo trabajar sobre eso a mano, porque si no se ve súper artificial y se nota. Y no hay una forma tampoco de que se aplique automáticamente como a todo el cuerpo y quede perfecto. Tendrías tú que hacerlo a mano. Hay formas que a lo mejor podrías hacer como un noise o ciertos tipos de técnicas como más automáticas, pero la mejor siempre es hacerlo a mano, porque tú entonces controlas específicamente en dónde quieres poner las cosas. Y como para un dragón y así, dependiendo del tipo de dragón, si es algún así como dragón genérico que apenas se va a ver a lo lejos, a lo mejor sí podrás hacer eso. Pero si es algo más importante y que se va a ver bastante de cerca, hazlo a mano todo. Pon los alfas a mano y después dale un pase encima de escultura con tus propias manos, con tus propios brushes. Like in hours of work, I don't know, like because this is the first complete character that I'm doing of this caliber, so I really don't know how much it will take me, but I can say like around maybe 300 hours or so, like the complete character. For example, my roommate is working right now on one also like complete character for like cinematics. And it's been months and months. I don't know how many hours, but I can ask him. This process is long. Okay, aquí. Viendo esta parte del abdomen, ya me está gustando bastante. Quiero hacer es inflar un poquito la unión para que sea como que sí está medio empujando la piel, un poquito nada más, no mucho. The polygon count is not much. It's I have it here. For this mesh alone, just the body, it's like 1.5 million, and for the whole thing right now, it's just 1.7 million. It's just like, it's not super high res. If I zoom in enough, you can see the polygons. So it's still work in progress. Un rostro a partir de una esfera, pues. El workflow que utilizo es el siguiente, déjate muestro rápido, les muestro rápido. Voy a agarrar otro primitivo, Make Polymesh 3D. La forma así como rápida de generar un rostro es que no, bueno, supongo que no hay una forma como una fórmula mágica ni nada, pero la forma en la que trabajo es, digamos, empezar como imaginando que esto es el cráneo y entonces comenzar con lo que sería como la mandíbula. Y de ahí ir sacando más o menos el resto del rostro, ir ajustando como las medidas, porque pues recuerden que los rostros no son, o sea, las cabezas no son redondas, son más alargadas. Entonces aquí empezaremos a tener el rostro y luego marcar las cuencas oculares, los arcos de la ceja, los pómulos, aquí quitar un tantito de volumen, marcar más la mandíbula, es importante. Y luego pues aquí empezaremos con la nariz y empezar a sacarla. La boca también sale por acá. Aquí por ejemplo ya empieza a faltar resolución, entonces lo que voy a hacer es activar el Sculptris Pro para mostrarles rápido. Entonces, por ejemplo, para la boca, una técnica muy sencilla es marcar como una M. Digo, no es fórmula mágica ni nada, pero ayuda como a medio ir marcando los rasgos al principio. Hay que tener cuidado con eliminar el trabajo y luego pues ir marcando el resto del rostro. Toma tiempo, o sea, no sale a la primera y hay que tener paciencia y más o menos como orden en las formas y flujo y todo eso. La cuenca ocular del cráneo es bastante amplia, entonces ahí después irán los ojos y los rellenan con párpado y tal, y o sea, tiene su chiste. Pero pues sí, o sea, más o menos esa es la forma y ya de ahí va agarrando forma el rostro y lo demás es nada más irlo puliendo. Entonces obviamente este es como un rostro genérico, pero o sea, tiene todavía un chorro de errores y hay que corregirle y tal, pero pues más o menos ese es como la idea. Déjenme los leo porque se me fueron varias preguntas. Yeah, I don't know. Could be both. I have the computer audio turned on, Alex. So I'm sorry if it's distracting. Sorry. How much more times will I subdivide the mesh? I don't know. Right now it's in subdivision 4. So maybe a couple more, because every subdivision it's quadruplicated. So yeah, maybe 2 more. And for the very fine displacement, I'll use projection in Mari. Not sculpted. Maybe I will sculpt something in ZBrush, but like the basic, because it has, if you guys see the concept, it has like a scar and all details. I will sculpt those, but the very fine displacement details, I will project that in Mari, most probably. Muchas gracias, Niao. Sí, los párpados son interesantes. De hecho, qué bueno que lo mencionas ahorita porque puedo aprovechar esto para mostrarles algo. Bueno, voy a salvar antes. Para el pelo, cada vez hay más material de XGen, por ejemplo, entonces sí, es bastante sencillo de usar. Yo lo he usado poco, pero me ha funcionado bastante bien. Lo de los párpados, sí. Lo que voy a hacer ahorita es separar. Aquí tengo los estos polygroups para trabajar la boca interior, superior y el labio inferior. Entonces voy a hacer una separación igual de los párpados. Voy a irme al nivel más bajo. Y lo que voy a hacer aquí es seleccionar esto primero. Y voy a seleccionar lazo. El nivel máximo de subdivisión que utilizo para un personaje es que ese tipo de preguntas no hay una respuesta correcta. Porque depende del personaje, cada personaje es diferente. Entonces, no traten de pensar como siempre que tengo que llegar a nivel 6 o a nivel 7 o así exactamente, sino que depende mucho del personaje. Esa respuesta la van a conocer cuando empiecen a trabajar ya esa parte de la subdivisión y vean a lo mejor, ok, falta o ya con eso es suficiente. Entonces, es difícil saber. Entonces, ahorita lo que hice fue crear otro polygroup de los ojos y voy a crear uno más en la parte de los párpados aquí y ajustar algunas cosillas porque este también, y déjenme ver si encuentro alguna imagen que pueda ponerles para que vean a qué me refiero. Una donde más o menos se alcance a ver. Ando buscándole, aguántenme. Aquí, esta está buena. Déjenme, la voy a agregar aquí en texturas. Y la voy a pasar a el Spotlight para que la vean. Voy a poner aquí tantito rápido y nada más para que vean qué show. Si ustedes ven, el párpado en sí, o sea, el grosor del párpado es bastante grande. Un error muy común que pasa, que veo, como al estar aprendiendo a esculpir como rostros y esas cosas, es el siguiente. O sea, se tiene, por ejemplo, el párpado y se tiende como a super exagerar el grosor de los mismos. Se tienen como así súper delgaditos, por ejemplo. Entonces, eso hace que se vea como medio alien el personaje. Como que no hay algo que no... A lo mejor no sabemos exactamente decir qué es, pero hace que se vea como menos humano. Entonces, es importante que los párpados tengan un suficiente grosor. De hecho, si ustedes son lo suficientemente valientes y tocan con sus dedos, pueden más o menos sentir el grosor del párpado. Porque como, no sé, a lo mejor nuestro cerebro lo piensa como algo súper delgadito. Por eso a veces los hacemos así todos apachurrados. Pero sí tiene que tener cierto grosor. Y la otra cosa súper importante es esta línea. Aquí no está tan marcada. Pero esta línea que divide, digamos, como la ceja del párpado. También muchas veces se nos va a marcarla. Aquí este es otro ejemplo perfecto. Déjenme, les muestro esta otra imagen. Tenemos las dos. Aquí con esta, si pueden ver esta línea, se ve mucho más marcada. Entonces también hay veces que veo que... que tienen esto así como totalmente liso. No sé, por poner un ejemplo. Entonces esto es que se vea rarísimo. Hay que marcar bien esa línea para que... porque al final de cuentas está el ojo. El ojo es un globo ocular y el párpado cubre al ojo. Entonces, esa cubierta, cuando el párpado se abre, se dobla hacia adentro del cráneo. Y por eso se marca esa línea. Entonces, esa es como dos cosas importantes a considerar con los párpados. Que de hecho, qué bueno que me lo mencionaste ahorita porque necesito trabajarlos. Voy a regresarme tantito y... ¿Qué onda, Rubas? ¿Cómo andas, men? ¿Qué haciendo? Voy a bajar acá la parte del párpado interior para justamente que se vea más el grosor este que les digo. O sea, aquí está el ojo y este es el grosor del párpado que se necesita. Lo mismo de acá. Gracias, men. Qué milagro. Entonces, de la parte interna, le voy a dar más ese grosor. Es esta parte del párpado. Y acá lo que voy a hacer es pegarlo más al globo ocular. Pero necesito ese grosor del párpado. Es importante porque cuando estuve haciendo subdivisiones se perdió un poquito. Entonces por eso estoy regresándolo. Y aquí sí me voy a la subdivisión más baja, justamente para tener más control. Mucho más difícil lograrlo con subdivisiones altas. Saludos hasta España. Qué bueno que te sirve. La verdad es que sí, también cuando yo aprendí eso fue así como mind blown. Porque tampoco lo había pensado, pero sí es súper importante. Y cuando lo aprendes, lo empiezas a ver en todos lados. Es lo bueno. Aquí está traspasando una cara. Este vértice de aquí vamos a moverlo para atrás. Se jaloneó ahí. Como esto ni se ve, realmente no importa mucho. Lo podemos pasar para acá atrás. El move topological más rápido. Vamos a aprovechar eso solo. Los ajustamos después. Vamos a hacerle rápido como un auto groups. A veces pasa eso con el lazo. Vamos a regresar al normal. Rectángulo. Y estos los voy a ajustar un poquito más para acá. De hecho, en este caso lo que quiero hacer, los ojos están un poco metidos hacia atrás, entonces voy a sacar tantito. Y la fórmula que lo voy a hacer es con un Transpose, porque son varios subtools. Entonces lo que voy a hacer es irme a Transpose Master, tipos Mesh. Y luego entonces cada subtool lo convierte en un polygroup. Selecciono este polygroup, le doy mask. Y luego enmascaro alrededor de los ojos un poquito. Suavizo la máscara. Luego la invierto. Vamos a hacerla más grande. Como por ahí. Más o menos. Como por ahí. Y entonces ahora con el párpado, o sea, teniendo este vértice, digo este edge, lo ideal sería continuarlo, es este de acá. Déjame ver. Entonces le voy a volver a dar más volumen un poquito, porque acuérdense, bueno, cuando subdividimos se pierde tantita de la forma, se va suavizando. Entonces por eso es importante nada más remarcarlo tantito. Aquí igual. En este caso es este. Checamos el mismo loop, es este, entonces hay que tener cuidado y paciencia, sobre todo este es de mucha paciencia. Si queremos que quede bien hay que tener paciencia. Estamos marcando entonces el borde de los párpados y con siguientes subdivisiones, tener cuidado no borrarle ahí. Lo que podemos hacer es tomar por ejemplo el estándar, marcar el grosor tantito más. De nada, Carlos, muchas gracias. Qué bueno que les esté sirviendo. Entonces sí, esa parte de los ojos es importante. Y ahorita por lo pronto está bien buena chamba que hacerle en los ojos, o en el rostro en general, perdón. Pero quiero continuar ahorita con esta parte de los brazos. Entonces, de nuevo con más referencias. Acá tengo otra, un poquito diferente. Y checar de nuevo el concept. Voy a inflar un poquito los hombros. Ten cuidado que no se me pase la mano porque es muy fácil. Me regreso. Un pequeño cambio puede modificar un montón la forma. Aquí con el smooth, déjenme, le voy a bajar la intensidad. Se ve. Y aquí con el antebrazo, con los brazos en general, voy a quitarle un poco de volumen a esta parte. Que digo, sí, el concept se ve que tiene unos antebrazotes, pero le quiero dar más volumen por acá arriba. Ando checando las referencias. Es que por más que no le quiero exagerar el bíceps, creo que sí sigue estando más pequeño de lo normal. Se fijan, constantemente estoy acercándome, alejándome, acercándome, alejándome. Eso me ayuda mucho a ver qué es lo que está fallando. El tríceps creo que sí está bien, pero... de todos modos lo voy a inflar un poquito. Le hace falta más volumen a los lados al bíceps, me acabo de dar cuenta. Hey Chandra, take care, man. Thanks for stopping by. See you tomorrow. Yeah, me too. I also like to see that. Thanks, man. Sí, definitivamente siento que los brazos son mejor. Aquí tiene un pequeño chupote. No, I don't think so, Alex. I moved to Montreal this year, and there's been all sorts of expenses, and the only trip I'm gonna be able to do is the ZBrush Summit later in the year. But the industry workshops is one that I've always wanted to go. I hope next year. Is there gonna be one next year? Thanks. Yeah, I'm very happy for it. The city is amazing, and the work has been also really, really great. Met tons of really amazing people here. I just love it so far. Awesome. Yeah, then hopefully like next year. There's just too many events. It's really hard to pick. THU is also one that I've never been in, and I really want to go to that one. I missed the window for Troya. Now it's gonna be in Malta, and I'm kind of sad about it, because I really wanted to know Troya. I mean, I can go still, but it's not the same. I'm working at Unanimation Studios as a surfacing artist. So far it's been great. No, we actually met at IFCC. It's the only event in Europe I've been. It was last year. I didn't go this year. It was May last year, I think. Turning off the... Voy a apagar la simetría tantito para hacer unos detallitos ahí de venas y esas cosas. Medio irlos marcando de una vez. So this is my Spanish stream. I'm talking mostly in Spanish, but also, like, if you guys have questions or comments, I'm also doing in English. Don't worry. Estoy marcando aquí la vena del bíceps, pero creo que está muy centrada. Voy a... No worries. No, I know, and I later saw like a bunch of the same people go to both, so I understand the confusion. No quiero subdividir mucho, o sea, de hecho el detalle de las venas y eso como que no se está... No lo voy a poder lograr mucho aquí en el pecho, pero ya será después. Ahorita lo que necesito es... Ah, bueno, igual y sí. Pensé que estaba en el máximo, pero no, falta un nivel. Como marcando estas cosas es divertido y es interesante y le va dando naturalidad a todo el asunto. ¿Cómo haces para dar las proporciones de una mujer al base mesh masculino sin que se deforme la malla? Pero pues es que se tiene que deformar para que le puedas dar las proporciones. O sea, deformar significa reacomodar los vértices en el espacio, entonces sí se va a deformar. O no sé a qué te refieres exactamente. Yeah, I know, I know. I got scarred at IFCC of all the beers, all the dummy slabs. It was amazing. I brought one bottle back home. Así se ven mis brazos después de que subo las bolsas del súper. Como vengo caminando y vivo en un cuarto piso. Bueno, así se siente al menos. No, el acomodo no me está encantando, lo voy a poner más por acá. Sí, por ahí. Hola tía, muchas gracias. Saludos a todos por allá. For clay build-up, I just use the default one. It's 25. I usually don't change it. What I do is just change. What I do a lot is just zoom in, zoom out, zoom in again, and with S, change the size of the brush. So when I want like lower intensity but in a wider area, I just use the like bigger size and just go super smooth. And then sometimes if I just want to build more volume, I just go a little bit hard. And also I change the, like I have to, the clay build-up normally has like a square alpha, but it gets harder. So I use a round alpha, a circle, and it's a much more soft stroke. Yeah, actually, I don't know if you remember, but we went into the rain. Like, I know we were drinking and all, but I just took my batch because I didn't want it to get all wet and destroyed. And I gave it to, I think it was Carlos. He kept it for me, and I just went into the rain and got all wet. It was amazing. The storm was huge, super strong. And a bunch of people left. I also remember that. Alpha 6. Yeah, I think it's the same one. Yeah. Entonces, si se fijan, el efecto ya como de naturalidad está empezando a dar resultado, porque esta zona, esta parte de aquí, ya se empieza a ver como más natural que esta. Tiene unos cuantos más detallitos y tal. Y justo porque esta unión entre el pectoral y el hombro es una de mucho movimiento, entonces se marcan mucho. A mucha gente se les hace estrías, se marca mucho, y es normal. Se marcan muchas arrugas y imperfecciones y cosas por el estilo, entonces es importante que se vea chido. Yeah, I think so. You don't remember, right? Yeah, we stood in the rain for a while. Incrementé tantito el tamaño o la intensidad del brush para marcar un poco más la vena. Y ya vamos a suponer que se pierde por aquí. Vamos a alcanzar a ver que los antebrazos también falta trabajarlos mucho más. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo andas? Saludos, men. ¿El retoño? ¿Cuál es ese? En Maya. Me gusta mucho usar el Quad Draw. Se me hace muy fácil. Entonces, es el que utilizo. Aquí las referencias igual para marcar esta parte del bíceps, chorros de venas por todos lados. Yeah, I remember that. I remember the pen. Yeah, seriously, IFCC was pretty amazing. Like I met Marlon there, and then we met again at the summit last year, and he won the Sculpt Off, and we're gonna see each other again this year. So like it's pretty cool to see some of the same people again, different events. En Max, la verdad es que nunca lo he intentado, Jorge. No sé qué tan fácil sea. Pero Maya, el Quad Draw es súper sencillo. Nada más tienes que convertir el objeto a live. Y ya con eso se vuelve muy fácil. Entonces sí, por eso prefiero Maya. Un tiempo lo hice en ZBrush y no está mal. Tiene su chiste. No es imposible, pero creo que hay algunos otros programas que lo hacen mejor. Al menos en la parte de retopo. Creo que esta parte del antebrazo está muy intensa. A quitarle tantito. Ah, ya. O sea, te refieres como a que se aplaste, ¿no? Como que se apachurra la... Es que... O sea, por ejemplo, este Base Mesh yo lo he utilizado para hombres y mujeres, pero porque está súper genérico y de todos modos hay como cierto stretching, cierto estiramiento en las formas. Pero si lo que quieres es... O sea, si el cambio de proporción es muy, muy grande, pues a lo mejor sí te conviene tener un Base Mesh para masculino y un Base Mesh para femenino. Sería mi recomendación. O sea, depende de qué es lo que necesites. Si no necesitas nada así súper específico, con el mismo te funciona. Pero si sí, pues de una vez conviene más tener dos. Por cualquier cosa. No, Jorge. Estaba pensando que mi roomie estaba estudiando allá en Vancouver. Y me había comentado que estaría padre que nos viéramos y que fuera y tal. Pero después él consiguió chamba acá en Montreal y se vino. Entonces, aparte, el viaje que tengo planeado para el año es el del Summit. Quiero ir al Summit de ZBrush y luego dar un rol por San Francisco, tal vez. Entonces ese ya se va ahí todo el presupuesto del año. Y de ahí hasta el que sigue, a ver qué eventos habrá. ¿Qué onda? Estoy haciendo como a un ninja, un personaje. Como ninjesco. Voy a salvar de nuevo. Claro que se puede. Pues sí, claro que se puede. O sea, yo estoy viviendo de esto actualmente. Estuve trabajando en México, empecé a trabajar en el 2011, cuando aún estaba estudiando, y tuve de todo. O sea, tuve trabajos, estuve trabajando en proyectos de cine, de televisión, de videojuegos, algunos cuantos de impresión 3D, freelance, estuve dando clases, y, o sea, te puedo decir, al menos en México tuve como de todo. O sea, desde sueldos muy bajitos hasta sueldos bastante decentes. Y estuve trabajando pues, desde el 2011 hasta el 2017. Y apenas acá en el 2018 me moví a Montreal. Comencé a trabajar acá. Entonces sí, sí se puede. Nada más el chiste es buscarle. Pero claro que se puede. Y... O sea, a lo mejor en cuanto a... En lo que agarras experiencia o contactos o medio te mueves en la industria, te va a tocar de repente... trabajos que a lo mejor no te gusten mucho o que no paguen tanto, pero es parte de nada, ten paciencia. Y continúa como aprendiendo y continúa haciendo portafolio porque, o sea, incluso acá, mi roommate y yo somos como de la idea de que pues hay que estar actualizándote y estar haciendo portafolio para seguir como vigente de alguna forma, ¿no? Para... cuando sea necesario. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo andas? Muchísimas gracias. Ya tenía mucho tiempo que no platicaba contigo. Qué bueno que andas por acá. Un saludote. Igualmente a ustedes, felicidades por Igual por el compromiso y por la boda y todo. Yo sé que ya es bastante tarde, pero sí vi las fotos por ahí. Soy del DF. Soy chilango 100%. Toda mi vida viví ahí. Bueno, o sea, no toda la vida, pero... desde... pues sí, no, toda la vida, prácticamente. Excepto el tiempo que trabajé en Monterrey, por ejemplo, y unos cuantos... un par de años que viví fuera de México. Pero fuera de eso, toda la vida en el DF. Y trabajando igual en el DF. Sí, yo entiendo. Sí es difícil porque, al menos, o sea, yo por ejemplo que soy el único de mi familia que hace algo así, de repente lo veo con, no sé, con mis propios papás o con primos o mi hermana cuando, o incluso otros amigos, mis amigos de la prepa que estudiaron ingenierías o cosas así, de repente ver por ejemplo que en los trabajos tengan pues ciertas prestaciones o cierto tipo de seguridad laboral que acá en esta industria no existe. Es un poquito difícil, pero no lo cambiaría porque es algo que me satisface mucho hacer y me gusta mucho, y he encontrado y conocido gente súper cool en esta industria, súper interesante, y el chiste es seguir como en el camino. O sea, eventualmente las cosas se van dando, porque yo recuerdo un tiempo en el que apenas si ganaba como 6,000 pesos, que pues realmente no eran gran cosa. Y tuve chambas que pagaban así súper mal cuando estaba de freelance. Pero pues eventualmente las cosas se van dando. Vamos a redibujar esto por acá. Estaba como un poquillo perdida la anatomía ahí. Checando la referencia. Ah, qué buena onda. Qué chido. Por acá tengo muchos amigos de Guadalajara. En general, en México... donde se da más industria, donde existe más industria es en el DF y después Guadalajara. Y ahorita más o menos Querétaro, ahí va, pero el DF y Guadalajara siguen siendo más chonchos. No voy a ir a Sigraf este año. La última vez que fui fue en el 2014 a Vancouver. Y me gustó muchísimo, pero no, este año no va a poder. Me vuelvo a salvar. Mi computadora es una laptop de gamers, estas clásicas que tienen un i7, una tarjeta gráfica, es una 1070 de RAM, creo que tiene 16. Las compus de gamers funcionan mucho para 3D porque justo están hechas para procesar gráficos y cosas pesadas, chonchas, texturas y eso. Entonces, con una buena tarjeta gráfica y un procesador buenerillo ahí, es suficiente. Sí, o sea, si quieren, por ejemplo, como feedback y esas cosas, usualmente por el inbox de Facebook es la mejor forma. O si tienen algo así como mucho más detallado, más complicado, pueden mandarme un correo. Y ya lo puedo checar con más calma. Pero sí, o sea, en lo que les puedo echar la mano, claro que sí. Sí, yo creo que los antebrazos ya se ven mucho mejor. Tengo que cambiar un poquito uno de los lados para que no sea exactamente igual al otro. No sé, Gaby, es como difícil porque yo sí me puedo llegar a clavar bien cañón, pero pues supongo que cuando, al menos en este proyecto, como no hay un cliente ni no tengo como un deadline, que de todos modos debería ponerme uno, pero no hay un deadline así externo. Tal vez, o sea, en el momento en el que un par de subdivisiones más y esta parte yo creo que ya está bastante bien. O sea, no sé cómo contestar esa pregunta. Yo creo que el momento lo sabré cuando llegue. Y, o sea, también es bueno, por ejemplo, checar con otros artistas. O sea, de hecho, quiero después pedirle feedback a amigos o a otros artistas y ver cómo lo ven. Porque siempre hay cosas que se me van y que es importante darte cuenta. Aquí, por ejemplo, esto creo que no está quedando bien ese hueso ahí. Sé que sí va ahí, pero lo marqué demasiado. ¿Qué tal el calor por Monterrey? ¿No están muriendo ahorita? Si aquí está... Estuvo casi a 40. Qué horror. Por acá no estoy freelanceando, estoy trabajando en un estudio. Desde que me vine a Montreal dejé el freelance porque pues para enfocarme en el trabajo del estudio. Para texturizar quiero utilizar Mari y probablemente Substance Painter para algunas cosillas, pero principalmente va a ser Mari. Y para materiales y eso, pues o sea, todo el workflow lo voy a integrar en Maya. Para el render aún no sé cuál voy a utilizar. Probablemente sea V-Ray, pero ando pensando también en Arnold. O incluso, no sé, incluso hasta en Renderman, no sé. No sé aún. Supongo que cuando el tiempo llegue lo sabré. No manches, 40 estuvo... Qué asqueroso. Acá un día estuvo a 40 hace como dos... No, como 3 semanas. Sí, estuvo como a 40. Según esto fue el día más caluroso en 170 años de la ciudad o algo así. Pero o sea, lo más cañón es que en invierno... Me tocó cuando llegué en enero... Me tocó una semana que bajó como a menos 20 y tantos, con sensación térmica de como menos 30. Entonces es así de qué está pasando aquí. Sí, Substance Painter me gusta muchísimo. Me gusta un buen. De hecho, Substance Painter es súper sencillo de usar. Pero algo, o sea, algo como que yo veo es que es muy... O sea, el trabajo con... En el estudio trabajo todos los días con Mari. Es el programa que uso diario. Y Substance Painter lo uso de repente. ZBrush lo uso de repente. Sí, ya sé, no manches, Gaby. Pero el Substance Painter es como muy sencillo de lograr un resultado como de un 80% así muy rápido. Pero para lograr un resultado del 100%, o sea, como a una calidad así realmente cabrona, yo creo que Mari es por mucho mejor que Substance Painter. Tiene muchísimo más poder, así tal cual. Entonces, por eso es el que se utiliza más para VFX y para Cinematics. Substance Painter antes, o sea, tengo entendido que empezó más como dentro de los videojuegos, porque se presta mucho para eso. Pero también ya se está utilizando cada vez más en VFX y todo. O sea, pero Mari sigue siendo la base, sigue siendo por mucho el más usado. No, de hecho este modelo todavía no tiene UVs. Estoy... Como el cuerpo, déjenme... Lo prendo para que lo vean rápido lo que... O sea, tiene varios accesorios, pero muchos de estos siguen blocking. Entonces no está ni modelado aún. En cuanto termine el cuerpo voy a comenzar a modelar las piezas. Y después de eso... Ya me iré a sacar UVs. Por eso todavía no. ¿Qué tutorial les recomiendo de Mari? Pues Justin Holt, que es un excelente artista de texturas, es un maestro del cuate. Yo creo que es de los artistas con más renombre de texturas. Tiene varios tutoriales, tiene un par con Nomon. Yo creo que esos serían bastante buenos para empezar. Voy a buscar una imagen acá de los cerratos porque ya llegué a esta parte de la referencia. Digo, de la anatomía. Y lo que estoy haciendo es buscar tantito en internet. Y lo estoy agregando acá al Pure Ref. Que les recomiendo mucho ese programa, es gratis. Pueden hacer donación si quieren, pero es gratis. Y les sirve un buen para ver referencias, categorizar imágenes y tal. Para las UVs, mucho tiempo utilicé nada más Maya, pero en el trabajo comencé a utilizar UV Layout, que está bastante poderoso. Esos programas que tienen una interfaz así viejísima que como que no actualizan desde hace años, pero es súper, súper poderoso. Tiene muchísimas funciones que facilitan la vida demasiado, pero la cosa es que, por ejemplo, Maya se ha puesto las pilas y han integrado muchas cosas se me fue aquí. Al UV Editor. Y la nueva versión está bastante buena. Para cosas muy sencillas, ZBrush incluso sirve. Pero el que traigo ganas de calar es el Unfold 3D. Conocí al creador hace poquito en un evento que hubo acá en Montreal y me estuvo explicando algunas cosas. Se ve súper poderoso, se ve súper, súper bueno. Entonces sí tengo ganas de checar ese. Pero probablemente sea en UV Layout o en Maya. Si no, tengo para ese entonces el Unfold 3D. Pues desde esculpido hasta render depende mucho del modelo, pero tengo entendido que en producción, o sea, por ejemplo en un trabajo como de tiempo completo, dedicándole al modelo todos los días, alrededor de unas 8 a 12 semanas, dependiendo de la complejidad. Es un proceso tardado. Aquí tenía un error en la anatomía, entonces nada más corregirlo. Pues Cinema 4D nunca lo he utilizado. Igual y cala el UV Layout, te puede servir bastante. Es muy bueno. Chécalo. Sí, soy de México. Sí hay trabajos de modelado 3D en ZBrush y modelado tradicional. La cosa es buscarle, pero sí hay. Se utiliza, es que ZBrush ya es como muy completo, entonces se utiliza mucho en cine y en televisión, sobre todo. La cosa es que a lo mejor al principio no vas a encontrar como el trabajo exactamente lo que quieres hacer. Mucha gente cuando empieza con ZBrush, que fue mi caso, por ejemplo, todos queremos hacer personajes y criaturas y todo eso. Entonces, a lo mejor al principio no encontrarás tanta chamba de eso, pero el chiste es buscarle. Pero sí hay. Sí hay un montón. Pues tengo muchos amigos allá en México que igual modeladores y escultores y trabajan, se dedican a esto, y ZBrush y modelado en general. Sí, de hecho, o sea, si estás en México y quieres trabajar en México, el título no importa. No importa mucho. Nadie nunca me lo pidió y nadie me preguntó mis calificaciones ni nada de eso. Eso es que lo que pasa es que en diseño gráfico puede que sí sea verdad, pero en la industria de la animación no necesariamente. Lo que van a ver es tu portafolio. El título no importa. O sea, ninguna empresa te va a contratar por tener el título. Te van a contratar porque vean que sepas hacer el trabajo. Y eso incluso en el extranjero, incluso en Canadá. La cosa con el título es que ayuda mucho, por ejemplo, para trámites de visa de trabajo y eso. Pero ningún estudio se va a fijar primero en el título. No les importa si tienes título. O sea, se van a fijar en que sepas hacer las cosas y que lo sepas mostrar en tu portafolio. Más que nada yo creo que ayuda a la experiencia de trabajo. O sea, el chiste es empezar a trabajar en lo que sea, porque vas acumulando años. Y entonces cuando llegas a alguna empresa y apliques, pues poner tengo X años de experiencia. Y eso sí se ve mejor en el currículum. O sea, lo ayuda más que decir que tienen el título. Necesito buscar mejores referencias para esta zona, pero porque ando batallando un poquillo. Pero no quiero hacerlos esperar, entonces vamos a continuarle tantito por aquí. Y este sí lo estoy haciendo en simetría porque qué flojera hacerlo de los dos lados. ¿Qué onda, Hernadayan 3D Art? Estoy usando una tableta bien chafa. Bueno, no bien chafa, muy sencilla, pero de las mejores que existen. La Intuos 3 chiquita, con esta pluma. Tengo como casi 10 años con ella. Y sigue funcionando perfecto. ¿Qué onda, micro? No, obviamente que no. De hecho, si te quedas únicamente con tutoriales y cursos gratis en YouTube, no vas a llegar a ningún lado. El chiste es pues trabajar en proyectos, ya sea personales o profesionales, pero los proyectos profesionales te ayudan mucho porque aprendes de otra gente. Si trabajas en un estudio, le aprendes a esa gente y subes tu nivel mucho más rápido. O sea, no digo que no puedas volverte un super artista viendo tutoriales en YouTube y cursos. Pero definitivamente tienes que ponerlos en práctica, porque si no, no sirve de nada. O sea, muchas veces la experiencia empírica vale mucho más que 10 tutoriales. El hacer algo te enseña mucho más que andar viendo tutos. Y eso, o sea, hay un punto en la carrera de cada quien, o sea, como que te cae el 20 que como que dices, bueno, ya estuvo bueno de tutos, ¿no? Ya voy a ponerme a hacer cosas. Y cuando entonces empiezas a pensar en cómo hacer esas cosas sin necesidad de que alguien te esté guiando, es entonces cuando ya diste como el salto a ser más independiente y autodidacta, y ya de ahí es mucho más fácil avanzar. O sea, yo sigo viendo tutoriales y sigo tomando cursos, pero por ejemplo, son cursos como ya como una instrucción mucho más de como mentoría o asesoría, ¿no? Ya no son así de pícale a tal botón y hacer todos la misma pieza, pues no se trata de eso. O igual los tutoriales que veo de repente, pues a lo mejor muchas cosas ya las sé hacer, entonces no me aviento todo el tutorial completo, sino voy como tomando lo que no sé hacer, como esta técnica está interesante, esto no lo conocía, por ejemplo, y lo voy aplicando, pero Pero sí, o sea, no hay como ponerte a hacer, porque mucho del aprendizaje se logra batallando y tratando de hacer troubleshooting. Me acuerdo mucho cuando empecé realmente como allá a aplicar los conocimientos a la práctica. Me topé con un chorro de broncas y entonces pues tocaba googlear y buscar en internet la respuesta, y a veces encontraba y a veces no, y andar así como buscando en foros la información, en foros así súper viejos de threads de hace años, porque seguro si te está pasando a ti un problema ya le pasó a alguien más. Y de repente encontraba cosas y me sentía como Doctor House cuando resuelve el misterio. Se siente bien y pues es como aprendizaje. Entonces, y aún en el trabajo lo sigo haciendo, me sigue tocando, y ahorita pues que estoy trabajando más en un área como de texturas, es algo completamente nuevo y diferente a la parte de modelado. Van un poco de la mano, pero sigo aprendiendo cosas nuevas. Hay algo de esta zona que aún no me termina de convencer, pero necesito tomar un break de esta parte porque siento que ya me atoré un poquito. A veces pasa eso y es totalmente normal, no pasa nada. Entonces voy a ponerme a trabajar un poquito en la cara, ajustar algunas cosas de los ojos, la forma de los párpados. Pues sí, pero o sea, lo puedes hacer desde tu casa, tienes internet, entonces no tienes que ir a tocar puerta por puerta, pero no sé en dónde vivas, si vives en Guadalajara o en el DF, o incluso en Monterrey es muy fácil conseguir chamba ahí, o sea, prácticamente toda la industria está ahí. Si no vives en alguna de esas ciudades, pero estás cerca de alguna, pues sí te recomendaría que a lo mejor te movieras a la que te quede más cerca y buscarás trabajo en esa, porque de verdad no hay nada como trabajar en un estudio primero. O sea, yo creo que es importante esa experiencia porque te enseña muchas cosas que aventártela de entrada así como el freelance. Déjame la checo a ver. ¿La puedes volver a pegar, porfa? Porque no la encuentro en el chat. Si no hay mucha bronca. Sorry. Es que a veces de repente escriben así medio rápido y se me van unas que otras. Pero trato de estar al pendiente. Sí, sorry. Gracias. Leonel, ¿qué onda? Muchas gracias. Órale, súper bueno. ¿Qué te recomiendo de qué? Oh, no. Ah, pues es que no sé... No sé a qué te dediques exactamente, en qué rubro trabajas o... Porque, o sea, definitivamente hay chamba en tradicional. Conozco muchos artistas en México y en el extranjero que se dedican a tradicional y o sea, les va súper bien. Igual, o sea, no conozco mucho de ese nicho en particular, pero sé que sí hay trabajo. Definitivamente no te estorbaría el digital, o sea, no es como que tenga que ser uno o el otro forzosamente, porque incluso esos mismos artistas de repente también le dan al ZBrush. A lo mejor no utilizan otro programa de 3D, pero sí, ZBrush pues se parece mucho al tipo de workflow y todo eso, entonces, pues sí, definitivamente se puede. En superhéroes como de coleccionables y esas cosas. Porque la ventaja de, por ejemplo, en coleccionables y figuras y juguetes es que es mucho más fácil prepararlos para impresión 3D. De hecho, o sea, ya ni siquiera se tienen que hacer los moldes para sacar la figura, sino que, o sea, se imprime en 3D directamente y eso... Pues me imagino que va a reducir costos, pero sí agiliza mucho. Entonces también hay veces en las que sí es necesario ajustarnos nosotros a las tendencias de la industria, porque es como, o sea, incluso en digital, los artistas digitales estamos teniendo que aprender nuevos programas y nuevas técnicas todo el tiempo. No podemos quedarnos con lo que aprendimos en la carrera o en la escuela, porque pues, nos pasan rapidísimo. Cada rato están saliendo nuevos programas y nuevo workflow de cómo hacer cosas. Pero es como con los idiomas, mientras más programas sabes usar y más técnicas, se va volviendo más fácil aprender nuevas cosas. O al menos esa ha sido mi experiencia. Y rompiendo un poquito la simetría, la zona de la nariz. Los martes a las 7 p.m. hora del centro de México, 8 p.m. hora de acá de Montreal. Esos son los horarios en los que voy a estar transmitiendo con Pixologic. Sí, o sea, supongo, pero ahora con los scans, una vez tuve un trabajo en el que tenía que limpiar scans 3D porque siempre salen muy sucios. Entonces, hay muchas veces en las que ya es más fácil, incluso digital. Aparte es mucho más rápido empezar una base porque tienes la ventaja del control Z y todas esas cosas y sobre todo la simetría. Ya después puedes romper la simetría, pero en tradicional, pues, así sea simétrico o posado, necesitas trabajar todo por separado. Igualmente no te preocupes, espero pues que te sirva y como te digo, o sea, no dejes el tradicional porque definitivamente hay chamba de eso, pero comienza a, bueno, es lo que yo recomendaría, pero comienza como a calar el 3D, el digital. Nunca sabes, yo creo que Te podría servir un montón. O sea que ahorita estás en clase. ¿Qué onda, Guillermo? Gracias. Ahí va. Ah, ya. Pero se quedan guardadas en Twitch. Y después el equipo de Pixologic las sube al canal oficial de YouTube. Ahí están todas. Si checas el canal, la mayoría son transmisiones de ZBrush Live. De repente tienen cosas del Summit y del podcast. Pero la gran mayoría son las transmisiones de ZBrush Live. Entonces, se tardan como entre 2 y 3 días. No hay problema. Puedes checar ahí todas las anteriores. Ah, un saludo hasta Saltillo. Una vez fui por allá a un museo. No me acuerdo el nombre, estaba muy chiquito, pero estaba muy padre. Saludos. Quedaba buscando más referencias. Un poquito de los ojos, de cómo quiero que se vean ciertas zonas. El Museo del Desierto. Sí, ya sé. ¿Quién parece regio? ¿Yo o este mono? Yo no soy regio. Ah, qué buena onda. Esas esculturas de dinosaurios están súper cool. Pues incluso sí, o sea, definitivamente intenta digital. Yo creo que sí te va a servir mucho. Y con tu conocimiento de tradicional, seguro lo agarras en corto, lo dominas fácil. Estudié animación y arte digital, es el nombre de la carrera. Thanks, Plátano. ¿Cuál es mi workflow? ¿Comienzas tu modelo en Maya o haces todo en ZBrush? Te pregunto porque comencé a hacer un mapache. Y más que nada porque todavía me estoy familiarizando con ZBrush. Decidí hacer el modelo base en Cinema y de ahí transferí a ZBrush para los detalles y partes como la nariz, párpados y extremidades. Ajá. Lo que todavía estoy batallando es si quedarme en Polymodo o saltar a Dynamesh. No, aguas ahí. No. Bueno, es que depende. Mi consejo es este. O sea, Dynamesh es súper útil, pero cuando estás explorando diseño. Si ya tienes un base mesh, ya tienes topología como esta de aquí, y te vas a Dynamesh, la vas a destruir por completo. Y vas a tener que hacer retopo después, entonces no lo recomiendo. Lo que pasa es, la forma más fácil que yo veo es la siguiente. Si vas a trabajar una criatura o algo no humano, o vas a explorar un diseño que no sepas ni qué vas a hacer, empieza por Dynamesh, empieza directo en ZBrush con una esfera o con Z-Spheres o con el Sculptris Mode o lo que sea, pero crea primero el diseño y luego te vas a la retopo. Y luego ya activas o sea, retopologizas todo el diseño. Si lo que vas a hacer más bien un humano, ya sea, si es sobre todo como más realista, utiliza un base mesh. Es lo más sencillo y en ZBrush subdivídelo y esculpe sobre él. Si es un humano estilizado, como cartoon o lo que sea, dependiendo qué tan estilizado sea, a lo mejor lo puedes, por ejemplo, modelar más sencillo en Maya. Y entonces en ZBrush ya nada más agregas como ciertos detallitos, que igual no es necesario que esculpas tanto. Pero si es un estilizado que a lo mejor tiene ciertas facciones específicas, te puede servir también empezar el diseño en ZBrush y luego hacer una retopo. La respuesta siempre es depende. Depende del workflow, pero ese es mi workflow. Si es una criatura o algo que no es un humano, o algo estilizado, lo comienzo en ZBrush y luego retopo. Si es un humano, utilizo el base mesh. Es lo más sencillo. No es un personaje de videojuegos, es un diseño que encontré en ArtStation que me gustó. Y decidí hacerlo. Entonces, todavía le falta. El rostro me está dando broncas porque quiero que se parezca al concept. Pero al mismo tiempo que se vea como alguien real. Entonces eso va a ser un reto. Voy a tener que pedir bastante feedback y pues trabajarle bastante. Ups. Ahorita estoy sin simetría, estoy corrigiendo algunas cosillas del ojo De hecho, o sea, si vemos este ojo, creo que se ve mejor que este otro. Pero pues ahí va, apenas. Se me olvidó la simetría aquí. Me la prendo para el ojo. I do have Discord, but I don't have like my own Discord. Well, I use sometimes Discord, but I don't have my own Discord. You can send me a message on Facebook, on the chat. It's okay. Estoy muriendo de calor. Está haciendo muchísimo calor. Sí, lo voy a llevar a UV Layout probablemente, hacerlo a su vez. Después a Mari, para una combinación entre Mari y ZBrush para el surfacing. En general, surfacing se refiere a todo lo que son texturas. Y por ejemplo, muchas de esas texturas se generan también en ZBrush porque no necesariamente son de color. Son los mapas como los de cavidad y el displacement y esas cosas. Entonces es estar yendo y viniendo entre Mari y ZBrush. Y después de eso, pues ya armar los shaders y ir testeando cosas. O sea, incluso ya después no descarto como reajustar algunas cosas de modelado. Y espero que no de UVs porque eso medio jode el proceso, pero a veces pasa que, o sea, no nos damos cuenta de algún error hasta que ya vamos muy avanzados. Sí, lo utilizo bastante seguido, el Substance Painter. Me gusta muchísimo. Me parece un muy buen programa. Este material es uno que hice hace mucho. Lo tengo en mi Gumroad, que es gumroad.com/José Rosales Art. Ahí está gratis. Lo pueden checar. Y está la interfaz también, pero del 4R8 de la última versión de ZBrush. Le agregué unas cositas ahora con la nueva ya. Entonces a lo mejor en estos días también la comparto para ZBrush 2018. Pero lo pueden checar ahí, está gratis. Merci. Los materiales lo cambio seguido porque de repente hay veces que lo que tengo que ver ya no lo alcanzo a ver bien en ese o lo que sea, entonces me ayuda. Aquí se jaló un poquito la geometría, entonces vamos a reacomodarla. Sí, ya sé, pero lo que pasa es que también tuve un tiempo una bronca con esta compu y la tuve que mandar a reparar y estuve usando la de un amigo y tal. Entonces, como ya era la nueva versión, no había actualizado. Porque con la nueva versión, pues la interfaz de repente medio se jode en algunos botones. Entonces no la había actualizado. Y estuve trabajando mucho tiempo y haciendo streams con la tradicional, con la default. Y mucha gente siempre me decía, ¿por qué estás utilizando la interfaz default? No tiene nada de malo la... Cuando daba clases, daba las clases con la interfaz genérica para que justamente pues mis alumnos fueran aprendiendo cómo utilizar primero ZBrush y ya después si quisieran cambiar cosas lo hicieran ellos. Thank you. Thanks, Mahesh. I hope I say your name right. Se ve raro porque no tiene cejas. Pero sí va a tener cejas. Saludos hasta Chile desde Montreal. Qué buena onda. Decidí hacerle la nariz un poco más recta porque siento que le está dando un aspecto muy como no sé qué palabra usar, no infantil, pero ¿qué onda, Albert? Gracias. Mari es buenísimo para texturas de lo que sea. Obviamente, Substance ayuda mucho para cosas mecánicas y o sea, metales. Los Smart Materials sirven un montón y las máscaras. Pero, por ejemplo, Chappie fue texturizado completamente en Mari. Y lo que pasa es que en Mari tienes completamente control de absolutamente todo. En Substance es un poquito más complicado. Y... la ventaja con Mari es que también te aguanta muchísimos UDIMs. Substance Painter es más como para, digamos, objetos un poco más pequeños todavía. No aguanta... no funciona igual cuando tienes, no sé, o sea, ya más de 50 UDIMs se empieza a volver algo muy complicado. Entonces sí, pues Mari es una bestia. Sí, lo voy a posar como en el concept. Es la idea. Yo creo que ya estoy bastante cerca. A lo mejor nada más trabajar las orejas, que las he estado posponiendo. Un poquito más el rostro. Voy a pedir feedback para estas zonas, porque la boca aún no me convence completamente. Y luego las manos. Hace falta bastante chambilla. Pero fuera de eso, yo creo que ya estoy cerca. Y ya puedo empezar a trabajar el resto de las piezas. Al menos como a un nivel de o sea, aceptable antes de empezar con el surfacing, porque el surfacing todavía le falta. Pero pues está quedando, ahí va quedando. No, de hecho I don't have like a really good French, so I won't even try. If you can understand me in Spanish, that's awesome. Lo voy a renderear nada más en V-Ray o en Arnold, yo creo. Sí, pues, o sea, Mari está hecho para... Chapi creo que tenía como 500 UDIMs o no sé cuánto. Obviamente me imagino que fue por partes, pero en general Mari sí te ayuda con modelos mucho más pesados, más grandes. No entiendo. No entiendo lo de la escala. Nada más dándole otra checada de todos los ángulos, viendo que funciona, que no. Ajá. Sigo sin entender lo que preguntaste de la escala, pero o sea, este personaje está hecho escala. O sea, si lo paso a Maya, creo que mide como un 80, un 85, algo así. Sí, es bien importante cuando se va a trabajar algo para producción, que sea a escala real. O sea, incluso si es un personaje estilizado o lo que sea, porque... el render y si tiene simulaciones o lo que sea, todo eso depende de la escala real. No, en este caso ninguna de las dos, más bien tengo un base mesh. Entonces digamos que la retopo la hice antes de empezar a esculpir. Y si fuera a ser una criatura que nada más va a ser para esculpir y que no se va a animar ni nada, pues sí, con ZRemesh para seguir esculpiendo en una geometría limpia. Pero Si fuera a ser para producción, pues sí tengo que hacer una retopo manual. No hay de otra. Porque puedes avanzar bastante con ZRemesh, pero siempre tienes completo control con la retopología a mano. Entonces por eso es importante. Ah, pues tendrías que imprimirlo, pero te saldría carísimo. Pero sí se podría. Pues es que lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta el costo del material y el tiempo, la impresión. Pero pues de que se puede, se puede. Sí, ¿no? ¿De qué? Necesito levantar la parte interna del párpado más. Está quedando muy abajo. Del párpado inferior sobre todo. Sí, ya se ve mejor el del lado izquierdo y ahora el del lado derecho. Entonces, también por eso es súper importante utilizar polygroups, porque si se fijan es bien fácil nada más cambiar de una sección del modelo a otra, aislarlas y apagarlas y así. Dale, Leonel, que estés muy bien. Gracias por quedarte un rato. Estuvo buena la plática. Nos vemos la próxima semana, igual a las 7. Solo que ese va a ser en inglés. Entonces, si no tienen bronca, con toda confianza. Que igual todos los streams terminan siendo bilingües al final. El lat se conecta al brazo superior desde abajo, entre el bíceps y el tríceps. Sí. Por aquí entra. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Necesito corregir eso. Sí, entra como por aquí. Entonces esta parte tendría que ser más como así. Entonces acá. quitamos tantito volumen. Sí, justo ahorita checando la referencia, alcancé a ver. Sí, gracias por la observación, tenías toda la razón. Estaba muy adelante el lateral. Sí, yo sé, pero justo ahorita tengo una referencia donde está alzando el brazo, entonces se ve la conexión perfecto. Por eso ahorita que lo mencionaste lo chequé y tienes toda la razón. Pero son ese tipo de cosas las que... Por eso, que hace rato alguien me preguntó que cómo le hice para aprender anatomía, y pues es que uno nunca deja de aprender anatomía. Es una constante. Ordenar las imágenes acá porque agregué nuevas, entonces en el Pure Ref aguanten un tantito. Range. Sí, estoy de acuerdo, es de las partes más complicadas. Ese y la pantorrilla. ¿Alguna vez te has puesto a estudiar la pantorrilla? Es como, ¿qué? ¿Qué es esto? Ahí va quedando. Ya me está gustando bastante. Voy a salvar. Necesito... Ya llevo un buen rato atorado con la cara, que no me sale. Y le cambio cosas y le agrego y... Bueno, yo siento. Entonces me hace falta... Checar bien qué onda con eso. Acá voy a hacer la misma en el párpado superior que está muy metido. Necesita tener más volumen hacia afuera. Justo como aquí. Tratando de ver los huecos de los ojos. Si algo se me está yendo por ahí. Voy a rellenar un poquito aquí en esta parte porque está empezando a ver medio demacrado. Y pues sí, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que ya le voy a parar aquí. Porque ya estoy como... De repente pasa mucho que necesitamos tomar un break de estar viendo lo mismo tanto, y cuando regresamos con ojos frescos inmediatamente los errores saltan y las cosas que hay que corregir saltan. Entonces siento que ya le di la vuelta bastante a todas las zonas, excepto voy a trabajar todavía del antebrazo hacia la mano. Los pies no creo, porque tiene estos como calcetines y esas cosas. Entonces... hasta aquí va a ser el trabajo y pues sí, necesito hacer otras cosas. Voy a darle un rato a otros proyectos para refrescar la cabeza y luego regresar a este mono, porque sí, me siento ahorita un poquito estancado. Es normal, pasa todo el tiempo y por eso es importante como que entender de repente cuando hay que hacer una pausa. Pues bueno, espero que les haya gustado. De nuevo, muchas gracias por darse la vuelta. Ya sé que tenía rato sin streamear, pero pues estuvo cool platicar con ustedes y intercambiar tips y todo eso. Aquí ya nada más ajustando estas cosillas. Sí, la próxima semana voy a volver a streamear, pero ahora va a ser en inglés. La colaboración que estoy haciendo con Oscar, el Pass de Sculpt. Entonces, si quieren caerle igual, bienvenidos. Y si no, pues nos vemos dentro de 2 semanas, lo más probable, otra vez, para seguirle dando a este mono. No, muchas gracias a ti. De verdad, se los agradezco mucho que anden por acá y que les haya gustado. Cuídense, nos vemos. Que estén muy bien. Déjenme hacer un último save. Y le cortamos. Chao.